¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al laberinto número 314. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la cultura, pero bien local. Vamos a comenzar con las jornadas educativas por los 30 años de democracia. Esto se llevó a cabo durante prácticamente todo el día, toda una jornada, desde la mañana hasta la tarde, con los alumnos de las escuelas públicas en la EPB número 1 de Ituzaingó, en el salón de actos de la escuela 1, nuestra escuela 1 de Ituzaingó. Allí, en el hall, se expusieron los trabajos que realizaron los alumnos de todos los colegios, y realmente fue bastante emotivo, bastante lindo, unos trabajos muy bonitos y muy comprometidos, además, teniendo en cuenta la corta edad de los alumnos. Nosotros vamos a mostrar muy brevemente de qué constaba esta exposición en la parte del pasillo de la EPB número 1. Vamos con ellos.